Quasar TV, las noticias de Michoacán. El partido en el poder e incluso el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, deberá proponer a un priista para mandatario interino, anticipó Osvaldo Fernández, dirigente estatal del Revolucionario Institucional. Así lo dijo en la víspera de que el gobernador Fausto Vallejo Figueroa presente solicitud de licencia al Congreso local. La propia ley marca que la propuesta para ocupar el cargo para el que va a ser sustituido deberá ser a propuesta del propio partido político del que fue el ganador en el pasado proceso electoral 2011. Este jueves el gobernador Fausto Vallejo presentará solicitud de licencia para ausentarse del cargo durante 60 o 90 días. Ello obliga al Congreso del Estado a designar interino. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Quasar TV. El gobernador interino de Michoacán deberá ser del PRI, ya que el tricolor fue el que ganó la elección pasada, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Alfonso Martínez. Sin embargo, dijo que el tema aún se encuentra en discusión. Sin embargo, nosotros creemos que el PRI ganó la elección y tenemos que atender el gobernador interino deberá de atender el origen partidista. Sin embargo, pues todo está en la discusión. A un día de que el gobernador Fausto Vallejo pida licencia al Congreso para ausentarse hasta 90 días por motivos de salud, el diputado panista dijo, sin embargo, que la ley no especifica el origen partidista para el caso del gobernador interino. Para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Si el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, entrega este jueves su solicitud de licencia, el presidente del Congreso local, Fidel Calderón, tendrá que convocar a los diputados a sesión extraordinaria el próximo viernes. Así lo estipula el artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, explicó Salvador Galván Infante, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI. A las 9 de la mañana del día viernes de esta semana, es decir, al día siguiente, para hacer el conocimiento del pleno de este Congreso esta comunicación y ser turnada a la Comisión de Gobernación para su dictamen. El legislador dijo que no hay nada estipulado en la ley que indique que el PRI, partido en el poder, podría designar al gobernador interino. Para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez. La primera jornada interuniversitaria Perspectivas del Comercio Internacional se llevó a cabo con gran éxito en el auditorio del Centro de Información, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana, donde estuvo presente la Escuela de Comercio Internacional de la Universidad Vasco de Quiroga. Raúl Martínez Rubio, rector de la UVAC, señaló que la unión de esfuerzos y talentos de universidades, tanto públicas como privadas, son necesarias para potencializar al Estado, informó Elena Cíntora. Este jueves por la noche los diputados del PRI podrían tener algún prospecto definido para proponerlo al cargo de gobernador interino de Michoacán, ya que este miércoles se reunieron para discutir el tema ante la inminente solicitud de licencia del gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Quiero decirte que apenas estamos investigándolo, viéndolo, platicándolo, y yo creo que para el jueves en la noche ya tendremos algo más avanzado. Está previsto que mañana jueves el gobernador solicite licencia de manera formal al Congreso del Estado mediante un escrito para ausentarse por 60 o 90 días de sus tareas constitucionales. Para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez. La Coparmex Michoacán elogió la decisión del gobernador Fausto Vallejo Figueroa de informar públicamente su estado de salud. La presidenta del organismo patronal, Luisa Estela León, dimensionó que el mandatario interino que cumple la ausencia de Vallejo Figueroa deberá tener un perfil social orientado a beneficiar a Michoacán y a sus habitantes. No, nosotros agradecemos que ya lo haya hecho, que lo esté haciendo de la forma formal como debe de hacerlo, que ya se establezca un plazo para eso. Eso evidentemente quita muchas ideas de todos los michoacanos que hay en la mente y una serie de rumores que no ayudan, pero sí perjudican, ¿no? La lideresa empresarial dijo que la ausencia de Fausto Vallejo no cambiará el ritmo de los proyectos de los empresarios. Insistió que lo más importante es que el mandatario interino cumpla con los requisitos que marca la ley. Con información de Dulce Arriaga, informa Quasar TV. El potencial que tiene México en producción automotriz podría convertirlo en el 2018 en líder mundial en este rubro, proyectaron Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, y Guillermo Ruiz de Teresa,
coordinador general de Puertos y Marina Mercante. Muy pronto estaremos produciendo más de 3 millones de automotores en México que estarán abasteciendo el mercado mexicano, pero de manera muy importante estarán saliendo a otros países. Señalaron que la producción de vehículos se ha incrementado de manera importante en los últimos años. Con información de Sandra Sáenz, informa Acosar TV. En aras de que la ciudadanía entienda que el acceso a la información es uno de los baluartes de la nueva democracia mexicana, el Itaimich y el Congreso de Michoacán ofrecieron una conferencia magisterial Evolución de los órganos garantes de acceso a la información pública. El ponente Miguel Castillo Martínez explicó que sin transparencia no podrá haber democracia efectiva en México. Si no entendemos que sin transparencia no puede haber democracia efectiva, que si la transparencia va a generar una democracia efectiva, no podemos transitar a ese México moderno democrático que todos queremos construir. El especialista destacó la importancia de que los congresos locales estén documentados sobre la nueva reforma de acceso a la información a fin de que se den certezas a la ciudadanía y confianza en los organismos públicos. Con información de Dulce Arriaga, informa Quasar TV. Este jueves se realizará en Morelia la función inaugural de Ambulante, la gira de documentales en la que se proyectará la película Buscando a Sugar Man del director Malik Bendelejew en Cinépolis Centro a las 20 horas. El acceso será gratuito para el público que ha dado gran respuesta desde hace 8 años. Sí, es muy buen público el de Morelia, muy crítico también. Siempre ocupa pues entre el tercero y quinto lugar en términos de asistencia de la gira, así que pues tengo muy, muy buenas expectativas. La gira de documentales Ambulante 2013 se realizará el 18 al 25 de abril. Se proyectarán más de 94 producciones de diversas historias mexicanas que muestran la realidad de pocas veces se lleva a la pantalla. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Quasar TV. Sujetos desconocidos balearon la madrugada de este miércoles la presidencia municipal de Cojumatlán de Regules, Michoacán. Según versiones extraoficiales, varios sujetos armados dispararon contra la fachada de la alcaldía durante varios minutos y enseguida huyeron sin dejar rastro de su paradero. Tras el ataque de hoy, las escuelas de Cojumatlán suspendieron clases para no correr riesgos en el aula. Han suspendido clases en Buenavista, han suspendido clases en Gabriel Zamora, precisamente por una cuestión de seguridad, pero no son permanentes, es decir, van tomando la decisión conforme van requiriendo o van midiendo las circunstancias. Destacó que directivos y docentes de las escuelas del estado han recibido una instrucción de alerta para suspender labores y ausentarse el tiempo necesario de las aulas para no poner en riesgo a los estudiantes. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. En aras de buscar alternativas para entender las necesidades de los jóvenes, así como reforzar los valores y crear conciencia sobre la inseguridad y certidumbre laboral, se inauguró en Morelia el tercer encuentro interuniversitario 2013 con la participación de más de 12 universidades. Julio Hernández Granados, vocero del gobierno del estado, dijo que hoy las condiciones de vida son mejores que hace 100 años, a pesar de la ola de violencia que se ha desatado en Michoacán. Es que soy un optimista. Y no solamente por actitud o porque así me levanté por la mañana. Soy un optimista porque si comprobamos los datos de cómo vivían los seres humanos hace 50 o 100 años y cómo vivimos el día de hoy, prácticamente todos los indicadores de bienestar han mejorado. Incluso aquellos que hablan de la inseguridad y la violencia que hoy tanto nos asusta. El encuentro tendrá 11 talleres, conferencias magistrales que permitirá a los jóvenes vincular, potencializar y crear herramientas para su desarrollo. Con información de Dulce Arriaga, informa Quasar TV. Con el propósito de crear un ahorro de energía entre el 15 al 40% en las empresas, directivos de la Coparmex Michoacán y la Comisión Federal de Electricidad firmaron un convenio de colaboración a fin de traer nuevas tecnologías de energía renovable. Lo que estamos buscando hoy por hoy es mejorar la competitividad de las empresas, ¿no? Entonces, a través de esta firma lo que buscamos son dos cosas. Una, justamente es crear un ahorro en el consumo de energía dentro de las empresas. La otra, traerles las nuevas tecnologías que vienen en tema de energías renovables. La presidenta del organismo patronal, Luisa Estela León, informó que la Comisión Federal de Electricidad y Coparmex Michoacán pretenden convertirse en promotores para generar conciencia del cuidado de la energía entre los jóvenes y niños. Con información de Dulce Arriaga, informa Quasar TV.
Cuasar TV, las noticias de Michoacán.